Zurdito. El blanco que tiene el rival. Pero es que ahora, dos ganchos y un cabezazo. Sí. ¿Cómo le costó trabajo? Decía yo que parece que tiene más. Isaac Pitbull Cruz 9th fight in lightweight division, where he will face his compatriots Raul Hinojosa, who has 12 wins and 7 losses. And Pitbull Cruz with a record of 8 wins, 1 losses and 6 knocked out. And Hinojosa one of the best contender in lightweight division, and taller than 3 inches to Isaac Cruz. This is one of the racks fight of 2 Mexican contender, and now take a look the action fight. Hinojosa Junior. De la comisión de la capital de la República. Hay que tener mucho cuidado con la cabeza. Tron Hinojosa que no tiene un gran récord, pero como siempre, Isaac de azul y plata. Revoluciones cruzan otra vez el gancho del blanco que tiene el rival. Pero es que ahora sí, con la misma mano. La derecha que va en el mundo de las telas. Isaac Cruz, que se defiende muy bien. Ahora sí le vemos mucho. Acapulco Guerrero. La de aquí hacia atrás. Y ahora sí le conecta. Cruzó perfecto con la derecha. Y ahora sí, el zurdito Hinojosa. Ahora sí. Con... todo el round muy bien, a muy buena distancia. Quebrándolo. Y a dos manos golpearlo. Ya... tiene que hacer algo distinto el zurdito. No puede quedarse ahí para... ¡es! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma, toma! Y pegado a las cuerdas, Octavio. ¡Ey! Y a... le dio uno muy bueno, un golpe de Hinojosa. Lo tienen encerrado. A meterle velocidad. Y a 10 todavía, la de Abner Mares. Piernas, de cabeza. Pero tampoco se mueve, Octavio Meira. Este zurdito Hinojosa. Que ya no puede más. Está tocando. La guardia. Ahora sí se está el primer round. Octavio Meirán, ¿qué puntuación das después de...? No la baja, no se descubre, no se descubre. Grito Hinojosa, pero no le alcanzó todavía. Sentan una izquierda recta y saquen el rostro. Tigua por la herencia que tienen los Cruz. Yo no creo que haya espina que le... es importantísimo en el boxeo el mover las piernas. Sencillamente Isaac Nico, bueno, es demasiado fácil esta prueba. Sí. Y ahora sí empezó a caminar de Isaac Cruz Jr. El auto. Bien, colinear con el jab y tratar de cerrar con el otro. Efecto bending. Otra vez. Y oro a Raúl Hinojosa. Noche de puños. Ya está en programación. Puesto a caminarle y eso pues, no lo está. Duelos boxísticos, ya hemos venido hablando de algunos. Y bueno, que le diga a su boxeador. ¿Cómo ha cambiado Hinojosa en este las manos a la humanidad de Isaac? Puntos para Isaac Cruz, 9 puntos para Hinojosa. Que se tomó un espacio, Isaac Cruz. Pelea a este nivel de... mano derecha. Todavía un mejor esfuerzo, Hinojosa, que se mete ahí, se atreve. Y sin cabello, ahí está metiendo desde el round anterior. El de récord, 8 victorias. La pelea la gastó en el... y con esto ahorita lo re... le da una... 9 peleas profesionales, aunque sí hay muchos. 10 puntos. Ahora se escabulle y otra vez. Van a ir a 8 o menos. Llévatela con calma. No te apresures. 2 ganchos y un cabezazo. Sí. ¿Cómo le costó? En el primer round parecía que lo... no, no. Pero van muy bien y siempre son posados muy bravos. Yo creo que está perdiendo la bruja. Izquierda en forma de llave. Good exchange blows throwing of 2 Mexican contender. But Isaac Cruz's advance in speed counter and powerful jaw. Ay, parece que no. Cerrado, Octavio Meira. 10 puntos para Isaac Cruz. Una cruz. Pues ahí está. Es bien dicho, a punto de derribarle. La deja muy bien. Yo creo que uno de los defectos... cuarto episodio. El cuarto. Del peso en ambas piernas. El zurdito Hinojosa. El zurdito Hinojosa. Una derrota. Parecería que tiene más experiencia. Otra vez para tirar arriba con la mano. Directo.
directo a la mandíbula de Hinojosa. Como nada más echándose un pase incompleto Isaac. Decía yo que parece que tiene más que la pinta con el codo. Arriba. ¡Esa! ¡Tiempo! Terminó. Hinojosa, pero al final de los rounds se deja ganar con los... Presión de que hasta se podía llevar una mayor desventaja. Bueno, derecho otra vez, en forma volando. Es que no sabe caminar arriba del ring. Plantas más que pasos, ¿no? Sí, exactamente. Sí, la verdad es que aguanta, ¿eh? Tiene su aguante. ¿Cómo caminar bien arriba del ring? Oh. Otra vez a boxística. Exactamente. Ese codo, Cruz. Zurdito. El uppercut, otra vez le dio con esa. Y ahora ya vean que incluso tira golpes Hinojosa. Porque... Y así va a maniatar. Uppers y los ganchos que le pegó a su... Por knockout esta pelea. ¿Cómo viste? El quinto. Entra todos. Pero bueno, ya también. And the round 6. The referee stopped the fight. Cause Hinojosa receiving overpunch to Isaac Cruz by technical knockout. Toda la familia tiene como boxeadores desde... Con una buena enseñanza. And thank you for watching. If you like this video, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel.